Hola, soy Sergio Sánchez. Estoy ahora mismo en Gijón aprovechando para dar un curso de Cajas Tour, de un taller de guión. Y bueno, yo empecé haciendo cortometrajes, ahora mismo estoy más dedicado a los guiones, pero la verdad es que entré un poco de rebote. Yo quería dirigir, quiero dirigir, de hecho. He hecho un par de, bueno, 4 o 5 cortometrajes como director y guionista. Y luego, pues un poco por azar, uno de los guiones que había escrito no conseguí levantarlo en ninguna productora y acabó en manos de Juan Antonio Bayona, que acabó haciendo la película. El guión por aquel entonces se llamaba Huellas. Yo había hecho un corto muy embable que se llamaba 7337, que era una especie de versión resumida del Orfanato, para intentar levantarlo como mi primera película. El problema es que el corto era del 2001 y en ese año de repente empezaron a salir películas de fantasmas de debajo de las piedras, El Esquimazo del Diablo, los otros, y ninguna productora quería meterse ahí porque pensaban que era un género que estaba muy trillado. 8 años más tarde la película funcionó muy bien y me empezaron a ofrecer mucho trabajo como guionista, que es lo que estoy haciendo ahora, y me he ido un poco por esa tangente y ahora estoy intentando recuperar, bueno, acabar los trabajos que estoy haciendo. Estoy escribiendo otra película para Juan Antonio Bayona, dos producciones para extranjero, y espero que el año que viene pueda ya dirigir mi primera película de un guión que lleva en el cajón muchos años. Y nada, pues solamente me gustaría animar a todo el mundo, que creo que como más se aprende es haciendo cortos. Cuando yo tuve que estudiar hace 10 años no te quedaba otra que ir a una escuela de cine, rodar un corto en 35 milímetros que era muy caro, pero hoy en día se pueden hacer cortos casi prácticamente con un móvil, montarlos en tu ordenador de casa, y verdaderamente como se aprende es haciendo cosas y equivocándote y volviéndolo a intentar. Así que nada, animaros todos, a todos mucho, que os pongáis a escribir y a dirigir, que ahora es mucho más fácil que hace 10 años empezar a hacer cine.